¿Cómo andan, gente? Nos encontramos en Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y hoy vamos a jugar con una versión del Blue Eyes. ¿Qué es esta, muchachos? No puse la introducción, pero la voy a poner más adelante. Normalmente pongo la introducción después y muestro el deck, ¿no? Pero bueno, ya fue. Vamos a variar un poco. En esta ocasión, gente, quiero jugar con esta carta hermosa. El Deep Eyes White Dragon. Es una carta muy buena que está muy de moda en Duel Links y la quise probar acá en Master Duel. Que ya saben que la juego un montón de veces y hay una combinación que ustedes usan el pasto. Si juegan un deck de dragones y usan el pasto, el césped es más verde, tiran un montonazo de dragones y cuando invoquen esto hacen, hasta se podría hacer FTK, pero bueno. En esta ocasión vamos a jugar con el Avis Dragon, que es una carta muy buena, aunque a veces me briquea, pero bueno, no le tengo bronca. Pero para el Avis Dragon van a tener que jugar triple dictador, si no va a ser un ladrillo en mano. Así que bueno, muchachos, la mayoría de las cartas ya las conocen porque normalmente uso estas en mis decks profile. Skill Drain también es una carta que realmente recomiendo mucho porque no afecta al Deep Eyes. El Deep Eyes se activa en mano. Esto se activa en mano, cementerio, se invoca desde la mano, mano cementerio, al cementerio, desde la mano puedes invocar un Blue Eyes, en cementerio, se invoca especial, se invoca desterrando, o sea, el Skill Drain no nos afecta prácticamente. Así que nada, muchachos, este es el deck profile. La misión del video de hoy va a ser ganar con el Deep Eyes White Dragon. Así que no hago más introducción, vamos con el reto. Let's go. Uf, qué mano. Tenemos una mano bastante going second, gente. Pero, desgraciadamente, la mano es una mierda. O sea, ¿está buena la mano? Si tiene Maxi, ¿no? Ojalá no tenga. Pero no, parece que no. Doble impermanence está bien, gente. No está tan mal. Y vamos a invocar un Blue Eyes. Porque no sé qué me pintó jugar la versión. Va, no es la versión. Es como que... simplemente agarro y puse el Deep Eyes, puse el Avis Dragon y ya está. O sea, no es como que una versión del deck. Pero simplemente me gustó la idea de meter ahí al Deep Eyes, gente. Porque, como ustedes sabrán, el último deck que subí a Duel Links tiene el Deep Eyes. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé. Simplemente al manejar tantos dragones, el daño mínimo que normalmente haría el Deep Eyes sería de 2000, 3000. Porque son muchos dragones los que tenemos en cementerio. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, muchachos, quiero probar el Deep Eyes. Y obviamente si voy a usar el Deep Eyes tengo que usar el Avis Dragon. ¿Por qué tengo que usar el Avis Dragon? Porque ¿cómo sería? Porque claro, tengo que tirar al... o sea, tengo que tener Blue Eyes. Y como se invoca el Avis Dragon, me trae a la mano lo que es el Deep Eyes. Y ya el Deep Eyes activa todos sus efectos. Que también, muchachos, que también, tranquilamente, puedo traer al Deep Eyes con el Magnamut. Entonces, con el Magnamut también está bastante nice. Eso es otra cosa que está bastante buena también. Doble Impermanence está bueno, gente. Doble Impermanence está bueno. Ahora, el Geratic Seal yo creo que invocaría al Magnamut. Y con el Magnamut me traigo al Deep Eyes. Y ahí veo qué hago. Aunque realmente no sé si el Deep Eyes, pero bueno, me está jugando Labyrinth. Ok. Coloco una mágica o trampa Labyrinth, descartando esa y otra más. ¿Y qué carajo me acaba de descartar el brazo del prohibido? What? Bueno, muchachos, empezó bien raro, loco. Ok, creo que cuando encadene eso... creo que si encadena, le invocaría. End phase. En la end phase, no sé por qué no hizo más nada, pero bueno. En la end phase devuelvo... ey, podría devolver... no, vamos a devolver esto. Hieratic Seal. Para devolver esto a la mano. Y el Hieratic Seal... ahora sí, gente, ¿qué me gustaría traer acá? De verdad. Vamos a traer un Magnamut. Y Magnamut traería un Bestial, aunque me gustaría, como digo, el Deep Eyes. Pero bueno, no sé. Un Destrudo y le hago un Psychic Camp Punisher, gente. Le hago un Psychic Camp Punisher y le autequeo, ya está. Creo que no fue la mejor opción.
A ver. 6, 7, 6, 5, 4, 3. 3. Uy, gente, me recuesta, pará. Pará. 6 más 6, 12 más... Ah, listo. Creo que ya sé cómo haría. Creo que ya sé cómo haría. Invoca en modo especial un laberinto de tu mano o deck o cementerio. Y después devuelve una carta y listo. O sea, yo creo que él quería destruirme una. Pero esa ahora se va. Así como viene, se va. Efecto en cementerio. Puedes añadir a tu carta una mano. Y después esta se setea una cuando era, cuando era invocada. Creo que podía setear una trampa normal. Se invoca. Se devuelve la mano. Y esta seteaba una, ¿no? ¿No? Ok. Efecto del destrudo. Vamos a bajarle un nivel. O sea, va a entrar al campo como un nivel 6. Va a entrar al campo como un nivel 6. Y no sé qué tiene, ¿eh? Debe tener algún efecto rápido en la mano de otro de las cadenitas esas. De los monstruitos esos, chato. Vamos con el destrudo. 6. Y acá le puedo hacer un 10. Vamos a hacerle el 10, obviamente. Oh, con esto ya tenemos, con una piedra. Y con esto tenemos Chaos Angel y Psychic Ken, muchachos. Tenemos bastantes cosas. Primero, Barlas, vamos a hacer un Chaos Angel. Chaos Angel on the field. Ahí lo tenemos, muchachos. Cuando cae, vamos a vanillar una. Vamos a ver si esto cuela, ¿no? Y acá me gustaría hacer Effect Veiler. Ok. Effect Veiler es afectado porque lo hice con atributos oscuridad solamente. O sea que sí es afectado. Bueno, muchacho, bastante bien, Bastante bien, amigo. Pero tengo mi otro Bones Monster más fuerte todavía, que es el Psychic Ken Punisher. Psychic Ken en el campo. Contra este sí que no vas a poder, porque te voy a meter una hostión. Te voy a meter una hostión que no te lo vas a ver ni mañana. Vamos a activar el efecto del Psychic Ken para pagar 1000 puntos. Vanillar al Magnamog y vanillar esto. Vamos a ver si cuela o no cuela. Tenemos un monstruo inafectado, muchachos. O sea, el Psychic Ken y el Chaos Angel son cartas muy good. Me estoy queriendo conseguir el Psychic Ken en físico, gente. Ok. Manillado. ¿Listo? Vamos a entrar a fase de batalla. Efecto del Psychic Ken para ganar la diferencia de vida. En este caso, 5000, porque yo tengo 3000 y el rival 8000. Entonces, si hacemos la diferencia, ganamos 5000 más 3500, 8500. ¿Tenemos letal? Sí. Y tenemos. Yeah. Para el Psychic Ken. Let's fucking go with the next duel. Muchachos, tenemos una mano bastante precaria. Ah, ¿por qué decía eso? Ok, normal del sabio efecto. Vamos a traer a la mano lo que vendría a ser una piedrita blanca de la leyenda. Siempre de la leyenda, gente. Si tienen Chaos Space, de la leyenda. Porque normalmente lo que mandan al cementerio después del Chaos Space lo van a tener que desterrar. Y a mí, perder una piedrita blanca de los antiguos me duele mucho. Entonces prefiero traerme una piedrita blanca de la leyenda. Y de paso me traigo un Blue Eyes, me hago un Romulus y tiro un Blue Eyes al cementerio y ya. El Avis Dragon, el Jet Dragon y todo eso ya van a tener efectos. Porque manejamos un Blue Eyes en cementerio. Y eso es lo más importante, o sea, tener un Blue Eyes en campo o cementerio, gente. Porque si no, la mayoría, ya con eso, la mitad del deck nuestro no va a funcionar. Porque si no tenemos un Blue Eyes, el alternativo no se puede invocar. Si no tenemos un Blue Eyes, el Avis Dragon no activa. Si no tenemos Blue Eyes, el Jet Dragon no activa. You know. Entonces, además de todo eso, nosotros usamos como motor a lo que vendría a ser el Blue Eyes también. O sea, aunque no parezca este deck que es una versión de dragones, tiene cosas para hacer. O sea,
Tipo, hay que hacer cosas con este deck, muchachos. Ok, acá soy un boludo porque tendría que haber... por hablar se me pasó de largo, gente. Tendría que haber devuelto al... Tendría que haber devuelto al... Al Black Dragon, así lo robaba ya con el efecto del Wyvern. Pero bueno. Una carta menos, gente. Ok. Vamos a mandar... Esto. Y acá mandaría... Uy, gente, estamos... Vamos a mandar... Es que acá me gustaría mandar... Realmente me gustaría mandar al... A este. Y con este mandar otro monstruo de oscuridad. Y con eso hacer bastantes cosas. Pero bueno, muchachos, creo que no se puede. Che, estaría para mandar un... Vamos a mandar... Una piedrita, muchachos. Ay, es que no sé, gente. Se me complicó acá. Si hubiera traído este, lo mandaba al cementerio. Y mandaba al cementerio una piedra y listo. Me ahorraba un montón de cosas, muchacho. Es que quiero jugar con el Deep Ice, gente. Quiero jugar con el Deep Ice. Pero bueno, vamos a jugarla normal, tipo. Vamos a jugarla así, muchachos. Es lo que hay, gente. Es lo que hay, muchachos. Vamos a tirar a este. Che, podemos tirar un monstruo de luz de vuelta, ¿eh? Podemos tirar un monstruo de luz, la verdad. No haría mal acá. Pero vamos a sacarle algo de la mano al rival, gente. Vamos a sacarle algo de la mano al rival. Ya que tenemos... Vamos a sacarle algo de la mano al rival. Desterramos. 3 oscuridad. Efecto del Dragon Key of Leviathan. Se va. Seteamos Imper. Esto lo invocamos de modo especial. Seteamos otra Impermanence. Y acá podría ser, miren. Desgraciadamente acá podría ser un sello hierático. Porque, a ver, el sabio que hace. El sabio es como que, hola, ¿qué onda? ¿Qué hago acá? Podría dejar una Baroné con estos dos. Pero el sabio es como que hay un hueco acá. Y si el rival llega al letal, me va a matar. Pero bueno, si el sabio sobrevive, gente. Vamos a hacer un Blackwing Full Armor Master. Ya está. Blackwing Full Armor Master on the field. ¿Y acá qué podría hacer? Es que la verdad no puedo hacer mucho más. O sea, estos son dos monstruos que no sean de enlace. No, el sabio está ahí como diciendo, hola, ¿qué onda acá? Con 0 de ataque, diciendo, bueno, ya fue. Si cuela, cuela. Si sobrevivo, sobrevivo. Si no sobrevivo, no sobrevivo. Por eso, muchachos, es importante el enlace curioso. Pero bueno, yo lo tuve que descraftear para hacerme el ánimo de renunciar. Sí, gente, yo sé que estuve mal. Pero bueno, qué sé yo. Así se dio la vida, ¿viste? Ok. Me vas a desterrar. Que no me destierra a este, por favor, porque me muero. No me... Albion. Uf, está jugando Branded Bestial y tiene una mano bastante decente. Vamos a ver, gente. Si no me clava un Bestial al Shanga, perfecto. Tira la Retribution. ¿Ah? Va a buscarse la Branded Fusion del deck a la mano. Cuando haga Normal de Luber, entonces no le voy a cancelar con el Impermanence. Porque me va a estar baiteando, seguramente. Me va a estar baiteando... No, que no me destierra la negra. Desterrame el Blue Eyes, amigo. Desterrame el Blue Eyes. No me destierra eso que yo pienso. Ay, menos mal, gente, que son boludos y no leen esta. Menos mal que todos dicen, me está jugando Blue Eyes, entonces le estiro al Blue Eyes. Acá, ¿quiero cancelarle esto, boludo? ¿Sinceramente le quiero cancelar? No, gente, no se lo voy a cancelar. Es en la end phase. Ese... Cuando lo sacrifique para invocar al Bestial, ahí se lo destruyo con el Shangra. Ok. Esto sí se va destruido, amigo. Esto se va destruido una. Destruido. Tiene Branded in Red. Una mágica de juego rápido tiene. Super polimerización. Ok. ¿Qué va a fusionar? Ah, va a ser a... ¿Un Garura? No, Garura no. Un Fango Dragón. La nueva animación de Super Poli, muchachos. Se viene. Nueva animación de... Ok, un Swap Dragon. Pero ya invocaste al Lobelion. Eso se transforma en oscuridad. No sé si tendrá otra Super Poli.
Ok, cuando haga el efecto de... Ok, esto es inafectado por todo. Obviamente me quiere sacar al Draco Unity, Romulus. Tiene otra... Ah, y tiene el... ¿What? ¿Por qué no pude cancelar con el Impermanence? Esto es inafectado por cartas, no sé qué quiere hacer. Si quiere... Che, una pregunta. ¿Por qué no puedo activar mis... ¿Por qué no puedo activar mis Impermanence? Che, pará, ¿qué onda acá? Ew. Che, pará. Un momento, gente. ¿Y mis Impermanence por qué no activan? Tengo doble Impermanence. What the fuck? ¿Y mis Impermanence? ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja activarlas? ¡Ahora! ¡Amigo! ¡Al Albas! Le tenías que tirar Impermanence. ¡Al Albas! ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó, boludo? Voy a evitar... ¡Pero what the fuck! Ey, ¿alguien me puede explicar por qué no...? Le tenías que tirar Impermanence al caído del Albas. ¿Por qué no me dejó tirarle Impermanence al caído del Albas? Me hizo un... Miren todo lo que me hizo ahora. What the fuck? Pero what the fuck? Che, ¿qué onda con esto? En serio, no entiendo qué pasó acá. No me dejó tirar Impermanence. Tenía el botón en on. Lo tenía en on. Estaba en on, porque yo sé que estaba en on. Y no me dejó tirarle. No me dejó tirarle. Che, ¿habrá pasado algo? ¿O qué onda? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a mandar esto. Vamos a mandar del cementerio. A ver, ¿qué puedo traer a la mano? Ok, tengo para hacer algo acá. Che, acá me gustaría... La verdad que me gustaría tirar... Un destrudo. Vamos a tirar un destrudo, muchachos. No entiendo por qué no me... No entiendo. No entiendo por qué no me dejó usar el Impermanence. Robamos una. ¡No, Regay, no! ¡La puta madre! ¡Regay, no! ¡Es lo único que no me sirve! ¡Es lo único que no me sirve, el Regay! Bueno, muchachos, a rezar. Hubiera activado la regain por si me desterraba algo. Pero bueno, ya está. Hubiera activado regain para meter a la Branded Fusion, tirar Luberion. Ahora sí me quieren encadenar todo el día al Impermanence. Che, tengo que ver esta replay porque no entiendo. Con el cruzado Signator que me tiró una... No. No entiendo qué pasó, boludo. Albion. ¿Este Albion se lo voy a negar? ¿Albion se lo voy a negar? ¿Se lo niego? ¿Se lo voy a negar? Ahora sí me deja usar el Impermanence. Ahora sí me deja usarlo, boludo. What the fuck. En el cementerio no tienen... ¡Ay! Tiene el Luvelium. Ok. Luvelion on the field. Muchachos, después me pueden comentar por qué carajo no me tiró el Impermanence al Albas. ¿Alguien me puede comentar por qué carajo no me lo... ¿Por qué carajo no me lo activó? Esto es letal. Sí, gente, tenemos GG. No entiendo por qué no me tiró el Impermanence al Albas. Let's go, muchachos. Vamos con otro duelo. Ok, en esta ocasión, mirá. Está bastante nice la mano porque le puedo hacer una polusa. Gracias a Once for One. Le puedo hacer una rica polusa, pero vamos a tenerle primero un Colby. Porque me cagó. Colby al Maxi. Porque no quiero que un Maxi me esté rompiendo los huevos. Igual debe tener Ash, me imagino. Y si no tiene Ash, bueno, está bien.
Vamos a hacer... ¿Tendrá...? Yo creo que tiene un Ash. Yo creo que tiene un Ash, gente. Ahora, lo que falta. Comerme un Ash Blossom también. Vamos a activar esto. Para traer otra piedrita esta. Oh, hubiera traído la otra piedra, gente. Soy un boludo. Hubiera traído la piedra blanca de la leyenda. Y tiraba esto y... Ok, no, pará, mirá. Puedo hacer otra. Bueno. Es media pelotuda la jugada que acabo de hacer, ¿no? Pero bueno, gente. Vamos a hacer una mascarena. Tenemos la IP más greena. Gente, vamos a tratar de encajarle el... Vamos a tratar de encajarle el... ¿Cómo se llama este? El Deep Ice. Vamos a ver si le podemos encajar un buen Deep Ice para hacerlo mierda. Aunque bueno, no me gusta tanto porque el Skill Drain me lo va a negar todo, o sea... No me gusta mucho la idea de que... De que eso, ¿no? De que me niega el Deep Ice. Pero vamos a traerlo igual. Uf, gente, es que me gusta la idea, pero bueno. Mucho no podemos hacer. Vamos a ver qué va a hacer el rival. Tenemos Skill Drain igual boca abajo. El Deep Ice sí entra con su efecto y hace daño, pero después no puede ganar ataque porque va a estar negado. O sea, depende de lo que activemos primero, ¿no? Pero igual, como el Skill Drain lo va a negar. Acá tenemos que hacer... No sé. Negado. Me quedé con rabia del otro duelo que no puede tirar Impermanence. No sé por qué no habré podido tirar Impermanence. Pero la verdad que fue un crimen. Fue un crimen eso. Fenrir, de la nada. Gente, ustedes saben que al Fenrir lo paramos fácilmente con el Skill Drain y ya está. O sea, Skill Drain y Fenrir nos vemos. Lo siento, Fenrir, pero no me cabe mucho que estés ahí, viste, tipo, vanillándome cartas y todo lo demás. O sea, Kash tira, chao. ¿Y tiene para removerme? Back row. Nadine Servant. What? Ay, me va a destruir el Skill Drain. Me quiero cortar los huevos, gente. Me va a destruir el Skill Drain. Porque tenía a Nadine Servant de la nada. No sé cómo carajo lo sacó, pero bueno. Tira un Garura. Igual va a tener al Maximus. Pero el Maximus está negado. No entiendo. Tiene que desterrar el Garura. Qué raro que no sacrificó al otro. O sea, no tiró al cementerio al que me destruye una carta boca arriba. O que me destruye una carta en general. Que es una UR. Ojalá haya robado pura mierda. Ojalá haya robado pura mierda, gente. Las cosas como son. ¿Cuánto daño tenemos acá? Tenemos 600 de daño nomás hasta el momento. Tenemos solamente 600 de daño. Sería una carta. Y va a destruirme la mascarena, ¿no? Battle Face. Adiós, mascarena. Te voy a extrañar. Aunque tenemos ahí, ¿eh? Tenemos un material oscuridad para el cementerio. Ahora, Maximus para desterrar el Garura. Y teóricamente tirar dos del extra de cada uno de los extra decks. Pero como está negado, no vas a poder, amigo. ¡Ah! Y pueblo secreto. Perfecto. Perfecto. Míralo vos. Míralo vos. No puedo usar mágicas. ¡Uf! My goodness. Tenemos un Jet Dragon. Ponemos esto en ataque. Esto en ataque. Entramos a Battle. Vamos a atacar al Fenrir. Lo que tiene boca abajo no sé qué será. Pero bueno. Efecto del Jet Dragon. Ahí lo tenemos, muchachos. Al Blue Eyes Jet. Vamos a ir a Mind Phase 2. Vamos a hacer un Didactic Seal of the Ebony Spear. Y cualquier cosa, el sello erático es sacrificado y el Skill Drain no me molesta para nada. Así que no sé qué tendrá boca abajo, bueno, que es la Preparation.
No me molesta mucho la preparation, puede revivir al Fenrir, pero gracias al skill drain está totalmente negado, gente. Ahora, me preocupa que tenga otra Nadine Servant y me destruya el skill drain. Ahí sí que me va a cagar. Ok, Pathfinder. Sí, vamos a devolvérselo al Pathfinder. ¿Por qué? Porque puede traer la mágica de los Kashtira. Y si llega a ser un XYZ la mágica, me podría destruir una carta. Aunque bueno, no sé si lo va a hacer o no porque no resuelve. Pero de todas maneras igual, gente. Vamos a traer esto. ¿Por qué? Porque esto me tira otro dragón al cementerio. ¿Y qué quiero hacer yo juntando dragones en cementerio? Así es, muchachos. Otro Nadine Servant. Tiene un culo. Tiene, me sacó el polo secreto. El Cash Tira Preparation lo trajo. ¿What? Pero... Ok, ¿esto qué hacía en el cementerio? Si esta carta es invocada en modo especial, si esta carta es mandada al cementerio, puedes enseñar a tomar una carta sombrañeca en tu deck. Y me agregó una iglesia, una flor de lis, perdón. ¿Va a traer la fusión? ¿La que invoca por fusión? No, la trampa. Esa desterraba materiales, ¿no? ¿Esa era mágica continua desterrando materiales? Creo que sí. Durante la Mind Phase puedes invocar de modo, invocar por fusión de tu deck extra un monstruo desterrando materiales de fusión. Necesito aumentarle el poder a mis dragones, gente. ¿Y cómo se hace eso? Fácil. Tenemos que hacer... Primero le quiero destruir... Vamos a destruirle... Lo siento, pero el Ibis Dragon se tiene que ir acá. Vamos a restarle 600 al poder del... Del Deep Ice. Pero va a valer la pena, gente. Vamos a destruírselo porque está re rompebolas. Ese Maximus ahí. Y él puede invocar un Shadow. Puede hacer un Dragostapelia. Mira, podría ser un Dragostapelia. La Melo y no la puedo usar por el pueblo secreto. Pero ahora sí, y él no puede ahora. Ahora él no puede. ¿Vamos a atacarlo? No puedo usar Mágica Cell ahora. Así que el Skill Drain está muy cargoso. Y acá vamos a hacer otro Hieratic Seal of Devil Spear, gente. Para seguir coleccionando dragones y en un momento meterle un buen vergazo con el... Un buen vergazo con el... Con el Deep Ice. Acá vamos a tirar otro dragón. Vamos a tirar lo que vendría a ser el Magnamuts. No, vamos a tirar lo que es un Bestial. Listo, muchachos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dragones. 6 con el Blue Ice. Tendríamos 6.000 de daño. O sea, con el Deep Ice podemos juntar daño muy fácilmente. Y bueno, obviamente ya saben que la misión del video es meterle un buen vergazo con el Deep Ice. Ok. Fenrir. Fenrir negado, amigo. Está negado. Me extraña eso. Me extraña que esté negado el Fenrir, pero bueno. Battle Phase. Esto va a ser divertido, muchachos. Esto va a ser divertido. Porque voy a sacrificar a mi Hieratic Seal. Voy a invocar un monstruo Blue Eyes con 0 de ataque y defensa. Y él me va a destruir. El monstruo con 0 de ataque y defensa. Y cuando lo haga... ¡Pum! Fijazo. Devolvemos a la mano... Vamos a volver a la mano a esta. Hieratic Seal. Ojalá tenga un Blue Eyes en el deck. Porque no me acuerdo si tengo más o no. Yo supongo que tengo un Blue Eyes. Vamos a invocar un Blue Eyes en defensa. Blue Eyes en defensa. Y ahora ataca al Blue Eyes. Ataca al Blue Eyes. Necesito que ataques al Blue Eyes. Y ya está. Si mi Blue Eyes es destruido... Bueno, si no lo haces vos lo voy a hacer yo, ¿eh? Así que me da igual. Si no lo haces vos lo voy a hacer yo. Pathfinder. Ok, Pathfinder se sacrifica. Para traer... Una mágica. O sea, una carta de campo. Obviamente el planeta este de los Kashtira. Y acá va a añadir... Lo que sería el... No sé si el Scarcla o... No sé qué va a añadir, gente. Pero bueno, todo está negado en campo. Y esto es si activaba el efecto... Si el Shangri-La resolvía efecto. Creo que era. Scarcla o Kashtira. Se aumenta ataque.
Scarclaw se invocaba desterrando un Kashtira de la mano o cementerio, ¿no? Y puede desterrar el Fenrir. ¿Y acá qué onda? ¿Y ahora hace un Shangri? Ah, ok. Y acá tiene que resolver para activar esto, ¿no? O sea, tiene que resolver. Setea una carta. Uf, cómo se está salvando, gente. Cómo se está salvando. Cómo se está salvando de la paliza. Cómo se está salvando de la fucking paliza, muchachos. Que lo invoque en ataque. 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 Ok, invocó Fenrir, activó el Shangri. ¿Y esto destruye? ¿Destruye? No voy a activar el Jet Dragon. Ok, entonces estamos complicados, muchachos. Porque acá se activó. Obviamente le voy a destruir. Le tengo que destruir. Le tengo que destruir. Ese campo se lo tengo que destruir, gente. Che, pero pará. ¿Podría traer un alternativo? No, pero es que ese campo se tiene que ir, muchachos. Una, dos, tres. Ese campo se tiene que ir ya. Ese campo se tiene que ir ya. ¿Tendrá un impermanence ahora? Si tiene un impermanence, gente... No, el campo se va. Y este se va. Menos mal que se fue y ahora entra el Jet. Jet Dragon. Muchachos, tenemos que clavarle el Deep Ice, gente. Tenemos que clavarle el Deep Ice. No pido nada más. Tenemos que encajarle este Deep Ice, gente. Nada más, muchachos. Acá le tendríamos que hacer un Romulus. Un Romulus. Para que el Romulus me traiga Dragón Rabín. ¡No! ¡Se rindió! Bueno, muchachos, lo intentamos. Vamos con el último intento, gente, porque acá la gente no quiere. No quiere perecer, no quiere morir ante el poder, gente. No quiere. O sea, saben que no pueden. Pero bueno, vamos a tirar esto para traer un Bestial, obviamente, a la mano. El Magnamo que me va a traer a mi carta As, que va a ser el Deep Ice. Entonces, por lo tanto, vamos a traer el Deep Ice. Vamos a hacer normal de la piedra. Y vamos a juntar dragones en el cementerio para hacer mucho daño, gente. Quiero hacer mucho daño. Obviamente acá se va el... Se va desterrado el... Colaserpen. El Colaserpen se va desterrado. Vamos a traer al Colaserpen de vuelta al deck y vamos a robar una. Con tal de robar una carta. A ver. Dictador. Ok, otro Blue Eyes en cementerio. Igual, me sirve. Me sirve, gente. Me sirve esto. Me sirve una banda. Me está sirviendo bastante. Vamos a hacer nuestro combo control hasta el momento. Y el rival no va a saber que le vamos a encajar un Deep Ice. El rival no tiene por qué saber igual tampoco que le vamos a encajar un Deep Ice. Vamos a tirar con esto. Esto vamos a hacer el combo normal. El combo control para tener igual. O sea, eso es lo de siempre. Acaria. Un Romulus. Vamos a hacer un Romulus. Y con el Romulus vamos a traer Dragón Rabín, obviamente. Y con Dragón Rabín. Ok, acá tengo que desterrar algo sí o sí. No me gusta la idea de desterrar, pero bueno. Vamos a desterrar cualquier dragón. Ya fue. Monster Rister Striker Dragon. Pero igual vamos a volver a tener ahí. Obviamente acá esto sí, porque tenemos que traer a nuestra carta As. Y acá vamos a hacer esto. Y podemos redirigir ataque con el dictador. Entonces, esto es importantísimo. Seteamos esto acá. End phase. El end phase, primero, la piedra. Es que acá me gustaría ver, gente. Vamos a invocar un Avis Dragon, ya fue.
Y con el Avis Dragon, con el Avis Dragon primero vamos a traer nuestro Deep Ice. Deep Ice a la mano. Y con el otro, y con el Magnamook, vamos a traer otro dragón. En este caso, el Driftwurm. Y con esto vamos a volver a setear nuestro Branded Regain. Vamos a activar nuestra Branded Regain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dragones. Tenemos 6 por 600. Serían 6.000, ¿no? 6 por 600. No, 3.600. Ok, mis matemáticas son una mierda. Manchu. What the fuck. Manchu. Vale, gente. Como activa el Manchu, vamos a encadenar esto. Y nuestro Magnamook tiene que entrar sí o sí. Nuestro Magnamook tiene que entrar sí o sí, gente. Y él está jugando a Chaos Max. Lo más probable es que esté jugando a Chaos Max. Vamos a jugar, vamos a ponerle un ataque. Me la juego que está jugando a Chaos Max. Cuando entre a la fase de batalla, cuando esté por entrar a la fase de batalla, le voy a devolver el Chaos Max a la mano y se va a querer cortar los huevos. Tenemos 5 dragones en cementerio, gente. Tenemos 5 dragones en cementerio. Eso es lo bastante bueno. Che, ¿se imaginan que si él me destruye un Blue Eyes, yo invoque al Deep Ice? ¡Pum! Le hago el daño. Y después con el sello erótico me devuelvo el Deep Ice a la mano. Y cuando él me destruye otro, ¡pum! Le hago otro daño de vuelta. Se quiere cortar los huevos el pibe. A ver. Tenemos Colby, gente. Está jugando Chaos Max. Brillante. Brillante Chaos Max. El Chaos Max brillante. Magnamook, obviamente. Y acá vamos a esperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma del caos. Perfecto. Forma del caos. Ok. Yo elijo los targets de sus monstruos, de los que él va a destruir. Chaos Max Dragon. On the field. Ok, muchachos. Esto todavía vamos a esperarlo un poco más. Porque ya me estoy saboreando el poder del Deep Ice. Si entra a fase de batalla, lo redirijo a Lady Dragon. Esto no tengo problema, te lo redirijo acá y me invoco al Deep Ice. Me va a hacer daño perforante, pero igual. Deep Ice entra a vengar la muerte del Avis Dragon al campo. 3600 y vas a ganar ataque igual a las estadísticas de un dragón del cementerio, en este caso el Blue Ice. Y ahora yo redirijo ataque, pero una vez por turno, ¿no? Che, pará. ¿Una vez por turno es? No. Lo puedo redirigir yo. Siempre y cuando controle un Blue Ice, es verdad. El dictador me da igual ahí. Me da igual. Me da igual que esté destruido. Me da igual. Esto es el final de la battle. Ok. Gente, ¿podemos hacer algo acá? La verdad. Mindface. Vamos a hacer esto. Vamos a sacrificar un monstruo. En este caso a este, Tucson. Vamos a devolver al Avis Dragon. Y acá, como ya está el Mind Phase 2, no me puede atacar. Entonces lo que yo voy a proceder a hacer es invocar un Blue Ice. ¿Por qué no un Blue Ice? ¿Por qué no? Yo no veo el por qué no. Porque lo que se está por venir, gente, es algo sumamente... Y ahora efecto del Driftwurm. Desterramos. Importante. Dictador. Dictator. Listo. Regain, como desterré una carta que fue del uso de oscuridad, la devuelvo al deck y robo una. My goodness. My goodness. Ese Blue Ice en campo se tiene que quedar ahí, gente. Ese Blue Ice en campo se tiene que quedar ahí. No se tiene que mover de ahí ese Blue Ice. No se tiene que mover de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dragones en cementerio. Pasa turno y vas a ver lo hermoso que se te va a venir, amigo. Pasa turno nomás. Pasa turno. No te rindas, por favor. No te rindas. Pasa, mira, ahí está. Perfecto. Magnamook importante. Me trae una piedra. Vamos a tener una piedrita cualquiera. Vamos a tener esta piedra. Listo, perfecto. ¿Listo? It's my turn. Robo. Otro dictador. Vamos a hacer normal de la piedra.
Vamos a hacer un unicornio. ¿Para qué unicornio? ¿Para devolverle algo a la mano? No, gente. ¿Para qué unicornio? Ahora van a ver. Activo barranco. Barranco costo. Descarto esto. Descarto el destrudo. Descarto destrudo. Listo, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dragones. Entramos a fase de batalla. Esto para ver. Quiero leerlo bien. Cuando uno o más o otro jugador de carrera que se han destruido en batalla por efecto de una carta de tu adversario, listo. Pegamos 1400. Se me destruye mi Blue Eyes. Pero el Deep Eyes va a vengarlo. Deep Eyes entra al campo. 6600 y tenemos. Para el Deep Eyes. Y bueno, gente, hasta acá dejamos el video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse para saber cuándo suba otro nuevo video. De paso vamos a estar jugando el evento de ritual que se va a venir próximamente y voy a dedicarle un video en estos días. Así que estén atentos al canal porque tenemos un mazo del Chaos Max Dragon. No me despido más, nos vemos en otra ocasión.